bienvenidos de nuevo a mi canal. Como pueden ver, hoy tengo un look que sale bastante de los looks a los que los tengo acostumbrados. En el video de hoy les voy a estar mostrando cuáles son todos mis tips y mis truquitos para trabajar con glitter y obtener los mejores resultados. Y también les voy a estar mostrando un poquito de la técnica para trabajar con glitter que aprendí en la masterclass de Summer Kusami. Así que si están interesados en ver cómo hice este look y están interesados en ver cuáles son mis tips y mis trucos para aplicar glitter y están interesados también en ver cuáles son todos esos tipsitos que aprendí del gran maestro de maquillaje Summer Kusami, pues no olviden suscribirse, encender las notificaciones, dejarme todos sus comentarios y sugerencias y por supuesto seguir mirando. Vamos a comenzar. Y hoy voy a comenzar haciendo el priming de mis párpados y para eso voy a estar utilizando mi Soft Ochre de MAC, que en realidad tengo un tiempito que no lo utilizo. He estado utilizando el Tarte Shape Tape. Lo voy a aplicar con mi dedo y esta era una de las cosas de las que hablaba Summer Kusami, y es de que cuando aplicas el primer de tus párpados con tus dedos, tienes control sobre la cantidad de producto que estás aplicando al mismo tiempo que la distribución. Recuerden que cuando estén trabajando con sus dedos, en sus ojos, en sus párpados o en general en su rostro, siempre utilicen su dedo anular porque es el dedo de la mano que tiene menos fuerza y el que les va a hacer menos daño. Voy a distribuir mi primer por todo mi ojo. Voy a hacer lo mismo con el otro lado. Una vez que haya terminado de hacer el priming de mi párpado, voy a tomar un creyón negro. Eso es porque el look que estamos creando es un look negro. Y lo voy a colocar como base. En este caso voy a estar trabajando con este lápiz que es el Everlasting Drama de Maybelline. O Lasting Drama de Maybelline. Y este es un lápiz waterproof con el que me tengo que mover muy rápido para difuminarlo, porque es un lápiz que seca y se adhiere a la piel. Y si no difuminamos súper rápido, pues sencillamente el producto se va a quedar ahí como no se va a ver tan bien difuminado y va a ser un completo desastre. Voy a comenzar aplicándolo muy cerca de mi línea de las pestañas, lo más cerca posible. Y voy a entrar con mi brochita de Gabby Rose para difuminar lo más rápido posible a través de todo mi párpado. Esta brochita no tiene ningún producto. Me gusta trabajar con este lápiz, al igual que con los lápices de Sephora, como les he mostrado en otros videos donde hacemos esta técnica, porque se difumina muy bien y aunque seca rápido, es muy fácil difuminar los bordes. Ahora voy a tomar una blending brush sin ningún tipo de producto y voy a continuar suavizando los bordes. Si quieren profundizar un poquito más el negro, en este caso yo voy a querer que se vea como mucho más oscuro, voy a entrar de nuevo con mi lápiz negro y voy a reforzar en las áreas donde lo considere necesario, porque quiero que quede realmente negro, negro, negro. Me gusta porque el trabajo que hace Summer Kusami en los ojos es de añadir mucha dimensión y de ir agregando un producto sobre otro producto y de ir así como lentamente construyendo ese look de ojos tan impresionante que él hace. Y les cuento que para mí fue un verdadero sueño poder estudiar con él. De hecho, recuerdo que cuando Summer se montó en la tarima casi se me salen las lágrimas de la emoción. No podía creer que por fin iba a ver este artista que tanto admiro y que veía tanto a través de redes sociales. Una vez que termine de aplicar mi lápiz negro, voy a difuminar un poco más los bordes y para eso voy a estar utilizando mi paleta de Juvia's Place y voy a tomar el tono Fulani, que es este marrón oscuro que está aquí, con una fluffy blending brush y voy a ayudarme a terminar de difuminar todos los bordes. Les cuento que para mí fue una experiencia sencillamente increíble, fue como un sueño cumplido poder estudiar con un maestro como Summer Kusami. Me parece una persona súper humilde y de la cual tuve mucho que aprender. O sea, en realidad es impresionante ver trabajar a un profesional de este nivel, de la manera en la que él lo hace, con tanta pasión y con tanta humildad, que creo que es una de las características que más me gustó de su curso. Y me encanta como este tipo de maquillajes que él crea que son súper dramáticos, que tienen como tanto movimiento, tanto brillo. Y otra de las cosas más espectaculares es el tecnicismo con el que él trabaja la piel. Y en realidad me había aguantado mucho para grabarles un video haciendo referencia a su técnica, porque siento que todavía tengo que perfeccionarla y entonces me siento como súper comprometida de poner su nombre en el título de un video y que ustedes de repente se metan a ver el video y yo no haga la mejor recreación posible
de su trabajo, que obviamente es lo que me encantaría mostrarles, pero creo que todo el mundo tiene su estilo personal y yo lo que voy a tratar de mostrarles acá, no una mímica del trabajo de Summer, sino lo que yo aprendí personalmente con mis propias técnicas que ya he utilizado antes. Una de las cosas que más me llamó la atención de su trabajo es cómo va trabajando la sombra como por etapas. O sea, no es solamente la aplicación de un color y listo, sino es como que él va construyendo el look poco a poco. Creo que eso es clave en el resultado tan impresionante. Entre otros productos, él recomienda muchísimo estas paletas de Juvia's Place. De hecho, yo ya las había visto antes en internet y no las había comprado, pero las compré después del curso con él y les debo decir que son una maravilla para trabajar, porque son muy fáciles de difuminar, además los tonos son muy muy pigmentados. Summer deja las cejas para hacerlas de último, pero a mí sí me gusta hacerlas primero porque de esa forma entiendo un poco más el marco en el que estoy trabajando. Y una vez que termine de difuminar el producto en la parte de arriba, voy a tomar el mismo lápiz negro y voy a rellenar la parte de abajo de mis ojos. Y básicamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba lo vamos a hacer en la parte de abajo. Una de las cosas que más me llama la atención del trabajo de Summer Kusami es la parte de abajo, que es súper gruesa. Y eso me parece que le da demasiada personalidad al look. Bueno, chicos, básicamente lo mismo que hicimos arriba, el mismo trabajo de difuminado, es el mismo que vamos a hacer en la parte de abajo de nuestro ojo. Y una de las cosas que es como súper, súper importante para Summer es trabajar muy bien en la línea de las pestañas y que quede súper oscura. Estoy colocando en mi brocha un poquito de Blackout de Urban Decay, que en mi opinión es una de las sombras negras más oscuras del mercado. Creo que Summer les recomendó también. No estoy segura, puedo estarles mintiendo, pero es una de las más oscuras del mercado y además que tiene muy poquito fallout. Entonces garantiza que ustedes pueden realizar un trabajo mucho más limpio y con mucha intensidad. Este lápiz de Maybelline en realidad me parece uno de los mejores del mercado. Como ustedes pueden ver, es súper intenso, es súper oscuro y además de eso es de gel, es waterproof, así que siento que dura para siempre aplicado en el ojo. Y ahora voy a tomar con la misma blending brush con la que estoy difuminando este mismo tono Fulani de la paleta de Juvia's Place y voy a suavizar aún más los bordes. Esta paleta de Juvia's Place también tiene muy muy poquito fallout, pero si ustedes no tienen paletas que tengan tan poquito fallout y están trabajando con colores tan oscuros, realmente les recomiendo que hagan su piel de último para que obtengan un resultado mucho más limpio. Pero bueno, si ustedes se sienten cómodas haciéndolo, igual quieren trabajar ya maquilladas, les recomiendo que siempre tengan a la mano una brochita y por supuesto su setting powder para que ustedes puedan, en caso de que vean un poquito de fallout, retirarlo inmediatamente, porque de no hacerlo, esto es lo que va a crear es como una pigmentación grisácea en la parte de abajo de sus ojos, así que estén muy pendientes de mantener esa parte limpia y en cuanto caiga un poquitico de sombra, ustedes removerlo automáticamente. Para el siguiente paso, voy a estar colocando un poco de ese tono chi sobre mi sombra negra y eso es como para ir agregando esa profundidad del look que voy a querer utilizar el día de hoy. Ustedes podrían colocar sombra negra, verde o cualquier acento de color que ustedes quisieran que su look tuviera. En este caso, no sé, estaba viendo la paleta y me decidí por utilizar esto. Estoy colocando con mi flat brush de MAC, que ya se le borró el numerito. Y básicamente lo que estoy haciendo es colocar el producto a lo largo de mi párpado móvil. Eso lo que va a hacer es que recuerden que el glitter no tiene una aplicación como que total, sino que ustedes van a poder ir agregando esa dimensión y esa profundidad a su look. Y este tono de alguna u otra forma va a reforzar el tono que se va a transmitir en el look. Este tono sí que no lo voy a aplicar en la parte de abajo de mis ojos, lo voy a dejar solamente ahí en mi párpado móvil. Y voy a entrar con una blending brush un poco más finita para suavizar los bordecitos y difuminar. Es que ya he terminado de aplicar este tono que voy a utilizar sobre el negro. Como ya les dije, ustedes pueden utilizar sombra negra o morada o verde o azul o del color que realmente ustedes quieran crear este contraste. A mí hoy me provocó este azulito de esta paleta de Juvia's Place. Siéntanse libres de ser creativas. Y ahora vamos a pasar a la parte divertida de este look, que es por supuesto trabajar con glitter. En este caso voy a estar utilizando como glitter primer este glitter primer de NYX. Este primer es buenísimo y además de eso cuesta como $6. Lo voy a aplicar en mi mano para tener control de la cantidad que voy a utilizar.
Voy a tomar una flat brush, en este caso estoy utilizando la 248 de MAC y voy a colocar este primer en toda el área donde voy a trabajar con mi glitter. Recuerden tomarse su tiempo en la distribución porque el tiempo que se tomen les va a garantizar un resultado mucho más limpio. Para el look de hoy voy a estar utilizando este glitter de NYX en el tono GLA 12 o 12. No sé. Y es este tonito como plomo, que no es completamente negro, sino es como gris plomo, que me parece que se ve bellísimo. Una vez que terminen de aplicar el primer, me gusta trabajar, colocar el glitter en la tapita del potecito donde viene y asegurarme que mis manos están muy, muy limpias. Voy a tomar el glitter con un solo lado de mi brocha. Traten de que el glitter no esté en los dos lados de su brocha. Y con mucho cuidado lo voy a colocar en las áreas donde apliqué el primer. El hecho de colocar el glitter de un solo lado de la brocha les va a garantizar a ustedes tener mucho mayor control del producto, porque si lo colocan de ambos lados de la brocha, el glitter puede terminar moviéndose y puede terminar cayéndoles por todo el rostro. Recuerden trabajar con mucha calma y recuerden tener siempre a su lado su brocha con un poco de setting powder para que ustedes puedan sacudir rápidamente lo que vaya cayendo sobre su párpado. Recuerden ir colocando el glitter y haciendo presión en su párpado para garantizar que el glitter se está adhiriendo muy bien. Y de lo más importante es siempre ir sacudiendo y sacudiendo y sacudiendo y sacudiendo a lo largo de todo el proceso, porque si ustedes dejan que el glitter como que se asiente sobre la piel, pues sencillamente se va a quedar ahí pegado y va a perder ese efecto como de tanta precisión, que es lo que me parece que se ve más bello de trabajar con glitter. Voy a tomar también un toquecito de este glitter primer con una brocha mucho más pequeña. Esta es la 175 de Morphe y voy a aplicar un poquito en la parte de adentro de la esquinita de mi ojo, solamente como para darle un efecto también glittery ahí. Y para crear un toque de color, y esto puede ser que termine arruinando completamente este look. No lo sé, esperemos que no, pero voy a tomar un poco de este tono moradito que se llama Makeda, de esta misma paleta, y lo voy a aplicar en la esquina interna de mi ojo como para agregar ese pop of color ahí. Cuando estén aplicando el glitter con la brocha, les recomiendo que inclinen un poquito su cabeza, porque de esa forma van a garantizar que no van a tener tanto fallout sobre su rostro y que ustedes van a tener un poco más de control sobre la aplicación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? No sé si me encanta, no sé si este morado fue la mejor idea o no, pero bueno, como estamos inspirados en Summer y Summer es así todo over the top, creo que necesita como algo un poco más shiny. Le voy a aplicar un poquito de este tono Twilight de mi paleta de Huda Beauty, solo para darle como más luz, ese efecto tornasolado que no se vea tan harsh. ¿Qué tal? Lo logramos, no lo logramos. Bueno, mis amores, voy a aplicar mi máscara de pestañas y voy a aplicar mis pestañas postizas y ya vuelvo para darles mis tips finales. Ya vuelvo. Y bueno, mis amores, ya coloqué mis pestañas postizas y terminé con el resto de mi maquillaje. Hoy estoy utilizando lana de Huda Beauty, que son así como bastante exageradas y me parecieron súper apropiadas para el efecto que quería lograr en el maquillaje de hoy. No sé, ¿les gustan? ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios. Y me gustaría repasar con ustedes algunos de los tips para aplicar glitter que vimos en este video. El primero de ellos es que para lograr un mejor efecto, ustedes pueden colocar un tono base que se asemeje o que se parezca al tono que van a utilizar de glitter ese día. En el día de hoy yo utilicé negro y azul porque quería utilizar este glitter como color plomo. Quería en realidad tener ese efecto como de profundidad. Lo súper divertido que les quería contar es que Summer Kusami, y me va a perdonar como tengo esta paleta, pero la tenía en mi maleta de trabajo. Summer Kusami utilizaba también como tonos bases algunos de los de esta paleta, por ejemplo, el amarillo, el naranja, el azul,
para trabajar sobre ellos en lugar de utilizar un lápiz del mismo color. Eso lo puso en práctica en su masterclass y fue uno de los tips que más me encantó. Así que el primer tip que quisiera repasar con ustedes es que vayan construyendo su maquillaje y que coloquen un tono base que sepan que va a hacer resaltar el glitter que ustedes van a colocar encima. El siguiente tip es que recuerden utilizar un primer de glitter. En este caso y para este video utilicé el NYX Glitter Primer, pero existen muchos primers en el mercado que son bastante buenos. Asegúrense de ver los reviews porque es muy importante que el primer sea bueno para que mantenga el glitter adherido al párpado y que el glitter no se vaya cayendo a lo largo del día o de la noche o de su sesión de fotos o de su evento donde ustedes estén utilizando. El tercer tip que quería recordarles es que cuando estén aplicando glitter, recuerden aplicar la capa de glitter en un solo lado de su brocha para garantizarse de que el glitter que pueda pegarse en el otro lado, si lo ponen de ambos lados, no se caiga sobre todo su rostro y arruine su maquillaje. Si ustedes están comenzando apenas en el maquillaje y van a trabajar con glitter o con colores muy oscuros, les recomiendo que dejen el maquillaje de su piel para el final, que hagan sus ojos primero y luego limpien todo lo que haya podido caer con unas toallitas húmedas, hagan el prepping de su piel y pasen a hacer su piel para que obtengan mejores resultados. Y si se quieren aventurar a trabajar con glitter y a trabajar con colores más oscuros y ya su cara está previamente maquillada, pues les recomiendo que tengan a la mano una brochita con setting powder para que puedan ir sacudiendo los excesos que caigan y recuerden hacerlo inmediatamente en lo que tengan el maquillaje sobre la cara, porque si no quitan el glitter inmediatamente se va a adherir a su maquillaje y ya va a ser una pesadilla quitarlo. Y a mi consideración, una de las cosas más lindas que se ve cuando trabajas con glitter es que el resto de la cara esté limpio porque se aprecia ese trabajo de precisión. Existen en el mercado también varios productos que les pueden a ustedes facilitar la vida, como son estas sombras de estilo, que se llaman Magnified Metals y vienen en diferentes colores y ya ellas contienen glitter y son de muy fácil aplicación, traen este aplicadorcito y ustedes lo que van a hacer es sencillamente aplicarlo directamente sobre su párpado y ya ella pues tiene el glitter incluido y no se va a regar por todo su rostro, así que si ustedes están empezando y les da fastidio como que hacer todos estos pasos, pues realmente les recomiendo estas sombritas de Stila, que son una maravilla si ustedes quieren agregar un toque extra a su maquillaje, pero no quieren como que todos estos pasos. Y bueno, mis amores, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, no olviden encender las notificaciones para que no se pierdan mis próximos videos, dejarme todos sus comentarios y sugerencias, y por supuesto, volver. ¡Mua! Los veo en el próximo.